Hola y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta ocasión estamos con Ángel Luis Fernández, psiquiatra y una persona que ha tenido muchas experiencias fuera de lo normal. Gracias, Ángel Luis, por estar en este programa. Pues saludos a todos, muchas gracias a ti por invitarme a Nuevo Tiempo. Un placer poder compartir estos momentos contigo y con todos los demás. Me gustaría empezar, ¿cómo fue que surgió en ti, en tu vida, el interés por temas que estaban fuera del convencionalismo, de lo normal de la vida? Es una larga historia, ¿no? Pero en esta fusión, en esta vida, siempre desde niño tuve yo esa inquietud, ¿no? Por otras realidades, otros mundos, otros planteamientos. Y siempre he estado relacionado, en mi vida hay personas muy allegadas a mí que no son de aquí. Y entonces, desde niño estoy acostumbrado ya a ello, o sea, crecí con ello, nací con ello, ¿no? Y me he pasado toda mi vida, pues, manteniendo un doble existir, ¿no? El oficial, por un lado, y el no oficial, por el otro, que en muchos momentos, pues, tuve que callar, me tuve que reprimir, ¿no? Hasta que llega un momento en que, o sea, al final tienes que ser claro y abrirte, o sea, no puedes aguantar algo así de estas características, un secreto por mucho tiempo, ¿no? Y bueno, fue hace relativamente poco que yo me decidí a hablar ampliamente, ¿no? Antes de eso lo que hice fue escribir mucho y bueno, tengo un programa de televisión en América. Y a través de él, pues, bueno, como dirían aquí en España, asumo que se me veía el plumero, ¿no? Pero lo he intentado hacer lo mejor que pude. ¿Cómo fue el momento en el que decidiste, digamos, empezar a vivir abiertamente y compartir con el resto de las personas tu experiencia, tu particular experiencia personal? Pues esto tuvo lugar en el año 2000. Hasta el año 2000, yo había dividido mi vida en dos mitades de unos 50 años cada uno, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, lo que marcó un poco el pistoletazo de salida fue que yo estaba viajando por todo el mundo, porque en ese momento era el presidente de un grupo de universidades americanas, ¿no? Y me llevaban a todas partes y tenía que asistir a todo tipo de eventos, de congresos, de graduaciones, etcétera. Entonces me voy dando cuenta, me grababan mis discursos y me voy dando cuenta sin querer, porque honestamente yo, o sea, no recordaba que empezaba a hablar, pues, de la paz, de la luz, de la solidaridad, ¿verdad? De la conciliación entre los pueblos, y eso me desconcertó. Y pensé, digo, no, pues, pudiera ser este el momento adecuado para que yo empiece a hablar de estas cuestiones. Soy escritor desde hace mucho tiempo, desde muy joven, pero mis libros casi siempre han sido libros científicos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo me aventuré a escribir libros de corte espiritual y de estos temas, y creo que eso fue lo que marcó un poco el inicio, ¿no? El darme cuenta de esa situación y pensar, bueno, pues este es el momento de iniciarlo. Muy bien. Y hablando de tu experiencia particular y extraordinaria, ¿en qué consiste? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a que vives una experiencia diferente a los demás? Pues estamos hablando de lo siguiente a grandes rasgos. Yo estoy aquí por séptima vez consecutiva. Y séptima vez consecutiva quiere decir que he adoptado un cuerpo, he venido, he vivido y me he muerto, ¿no? Seis veces y esta es la séptima, ¿no?
formando parte de un programa que duró o que dura siete fusiones, siete vidas. Y estoy aquí con otros seis compañeros, o sea, el grupo es de siete los que estamos trabajando en esto, ¿no? A todos nos ha pasado igual, es decir, todos han ido dejando el cuerpo, volviendo a tomar otro cuerpo, pero siempre el equipo siempre ha seguido, ¿no? Con la única particularidad que cuando alguien renace, por ejemplo, si los otros ya son adultos, pues siguen contando contigo, porque dentro de un cuerpecito de bebé sigue instalado o sigue instalada la esfera vital de la persona que tú eres, en definitiva, ¿no? Entonces esto es muy tierno porque puedes imaginarte cómo desde el momento del nacimiento, a los pocos días, ya te llevan tus compañeros con ellos, ¿no? A seguir el proceso de trabajo normal, te llevan en la estructura, te traen, pero claro, te llevan como un bebé en el brazo, ¿no? Y te tienen allí en un lugar especial que es como una especie de, no sé cómo definirlo, como una hamaca, ¿no? Como una hamaca portátil que no está sujeta a nada, pero es parecido a una hamaca, ¿no? Y entonces tú desde allí, claro, el cuerpo no te responde, no te responden los brazos, ni te responden las piernas, ni nada, pero sí te responde tu mente. Entonces esa mente y la esfera vital están intactas, entonces pueden hacer el trabajo perfectamente, porque entre nosotros no hablamos, no nos tocamos, simplemente estamos ahí, ¿no? Y así, desde pequeño, yo sigo trabajando en el proyecto que estamos concluyendo ahora, ¿no? Y esta fue un poco la singularidad. De todas estas veces, de estas siete veces, la cuarta vez que vine, y esto yo insistiría en esta parte, ¿no? Porque puede parecer como la gran cosa, pero esto es bastante habitual, o sea, no es, digamos, algo de día a día, de diario, pero es más habitual de lo que se cree. En la cuarta oportunidad que yo tuve de venir aquí, solamente mi padre era de aquí, mi padre biológico, y mi madre no era, mi madre era de otro astro, ¿no? Tengo que también significar que en el grupo de siete personas que nosotros somos, hay cinco varones y dos hembras, ¿no? En esa cuarta oportunidad, mi madre era de afuera, pero de una biología compatible para este astro, ¿no? Entonces, bueno, ya en aquella ocasión yo experimenté lo que era esto, que no es muy fácil, porque a pesar de que eres de aquí y has nacido aquí y demás, tienes peculiaridades, ¿no? Peculiaridades que luego afectan tu vida y afectan la vida de los demás, porque haces ciertas cosas que a lo mejor los otros no hacen y se quedan desconcertados y piensan que eres lo que no eres. O sea, es muy fácil aquí ese nivel de adoración, de alabanza, de encumbrarte a sitios que no te corresponden ni que deseas ni nada, ¿no? Y bueno, no se lleva bien. Eso fue la cuarta ocasión. En esta ocasión sucedió exactamente igual, pero al revés. O sea, solamente mi madre fue de aquí, mi padre es, y digo es porque todavía está vivo, es de otro sitio, de otra esfera. Entonces eso tiene implicaciones porque lo mismo que acabo de decir, como has nacido aquí, pues no puedes decir que seas de otro sitio, ¿no? Eres de aquí, pero tienes singularidades respecto a los demás, ¿no? Entonces, claro, si no me relacionase con nadie, pues no pasaría nada, pero uno tiene amigos de la infancia, amigos de colegio y demás, que ven pues cosas raras en ti. Lo primero que ven pues es que tienes a lo mejor unas capacidades físicas distintas, o sea, resistes más, o eres bueno en deportes, increíblemente, o sea, a ver, tú ves aquí a un deportista y bueno, puedes decidir que debe ser muy bueno pues por la configuración física que tiene, ¿no? Pero cuando hay alguien que a lo mejor no tiene esa configuración física exactamente y sigue siendo bueno en eso, pues sorprende, ¿no? Y bueno, aspectos puntuales que tienen que ver con la memoria, con el hecho de destacar académicamente, etcétera, ¿no? Y otras singularidades. Y en este caso, por ejemplo, pues las singularidades han tenido que ver con mi sistema inmunológico,
mi estructura genética y han tenido también que ver con el grupo sanguíneo que yo tengo, que es distinto, o sea, no es tipificado aquí, entonces no es compatible, por tanto yo no puedo donar ni que me donen. Y también otras peculiaridades, tengo áreas en mi cuerpo que cuando las ves, dice, bueno, ¿y esto qué es? Esto no lo tenemos los demás, ¿no? Y son áreas donde tengo ciertas matrices adicionales genéticas para reforzar mi salida de aquí con este cuerpo, ¿no? También tengo dos sistemas de respiración distintos, uno para el aire, otro para el agua. Entonces, cuando eres pequeño y estás con tus amigos, ¿cómo les explicas? Yo soy un niño que quiere jugar y que va a una piscina o que va al mar y no sale de allí. Claro, al principio piensan que te estás ahogando, intentan salvarte, ¿no? Hasta que, bueno, pues tú les explicas, te dejen tranquilo y demás, y luego cuando te preguntan, ¿y cómo haces eso? Entonces tienes que contarles un cuento chino, ¿no? De que son unas técnicas que me enseñaron una vez, un maestro, y no sé qué. Y bueno, pero claro, tú sabes que eso pues no va a durar mucho, ¿no? Entonces llega un momento también cuando eres adulto, sucede otra cosa adicional, o sea, yo estoy como parado, o sea, yo no, ni voy hacia atrás ni hacia adelante, o sea, tengo el mismo aspecto desde 35 años, no he cambiado. Entonces mis compañeros, que tienen mi misma edad, pues sí que han cambiado, están de otra forma y demás, y claro, te preguntan a ti que si te has hecho una cirugía o qué ha pasado y demás, y tienes que decirles que no, es que la alimentación, me cuido mucho y no sé qué, pero bueno, en el fondo los que están más cerca de ti, pues o saben o intuyen que hay algo más allá, ¿no? Y esto pues no es fácil de llevar, no es fácil de llevar porque te convierte en alguien no del todo idéntico, ¿no? Y a veces que tienes que dar explicaciones, o a veces te tienes que callar, porque sabes perfectamente de lo que están hablando, o sabes cómo son las cosas, pero no puedes pontificar nada, ni puedes decir nada, porque bueno, ya crearías allí un conflicto de intereses monumental, ¿no? Y ese ha sido un poco el devenir sobre esta discusión. Con respecto a este tema de tus peculiaridades, me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿cuáles han sido las observaciones, los comentarios o las reflexiones que te han hecho los especialistas, los profesionales de la medicina cuando se han percatado de esto que nos estás contando? Bueno, en lo que respecta a mi grupo sanguíneo, pues lo han tenido que dejar en blanco, porque no se sabía, y bueno, y ahí está, aparecen los documentos en blanco, ¿no? De lo demás, pues yo, como no he tenido, o sea, yo no me he enfermado, no tengo problemas, o sea, de vez en cuando, pues a lo mejor, pues cojo una gripe, una cosa de estas, pero lo que es una enfermedad seria o una operación no he tenido nunca. Entonces no ha habido necesidad de pronunciarse hasta el día de hoy, ¿no? Yo incluso pues me he movido entre médicos toda la vida, porque yo soy médico, y bueno, o sea, no hubo necesidad, ni yo he querido jamás, yo no he querido presentarme a ningún tipo de, ni de comprobación, ni de nada, porque no ese es el objetivo, o sea, yo no necesito convencer a nadie de nada, ni necesito calmar la curiosidad de nadie, yo he venido a hacer algo aquí, lo estoy haciendo. Y no pretendo convencer a nadie, arrastrar a nadie, yo no quiero crear grupos, no quiero crear congregaciones. O sea, la gente que me sigue, por ejemplo, en las redes, pues es porque yo no puedo evitar que me sigan. Porque los sistemas de programas tipo YouTube o Facebook o Instagram o Twitter permiten seguir. O sea, pero si por mí fuese, yo no tendría ni un solo seguidor. Excepto mis amigos de verdad, que siempre están ahí alrededor de mí. Entonces, como nunca he pretendido eso, pues yo no soy el típico que se ha expuesto a decir que le haga un examen de esto o del otro. Simplemente cuando ha surgido, como es el tema de la sangre, pues ha quedado ahí, ¿no? Ni más nada. Ok. En la actualidad, ¿cuál es el proyecto al que le estás poniendo más energía?
Pues el proyecto al que estoy poniendo más energía se llama Centro de Luz. Hemos hecho una fundación a ese respecto, se llama la Fundación 1A1, ¿no? La fundación se llama así porque mi programa de televisión se llama A1. Ya es un programa que ya lleva muchos años, desde el año 2005, ¿no? Y que se pasa en toda América y también tiene un canal de YouTube, ¿no? Donde hay cientos de programas. Y de A1, pues ha surgido 1A1, que encaja un poco con mi forma de pensar. Yo siempre he pensado que estas cuestiones no se pueden llevar a las multitudes, ¿no? No se pueden generalizar, o sea, sino que uno debe encenderse y esperar a que alguien, si tiene alguna inquietud, pues venga a ti y pregunte, entonces tú tienes el derecho a responder, ¿no? Pero siempre he considerado una injerencia, pues salir ahí a predicar o hablar de cosas de estas, pues porque es ilegítimo convencer a alguien de algo de lo que no quiere ser convencido. Es ilegítimo sacar a alguien de donde está por el hecho de que tú pienses diferente, ¿no? Y simplemente, aunque sepas que el otro pues no está muy bien, pero tú no puedes sacar a nadie de donde está, sobre todo si el otro está razonablemente feliz. O sea, tú puedes entender que este señor que es musulmán o aquella señora es pentecostal, pero la pregunta es, ¿ellos están felices con eso? Pues por mucha discrepancia que tú tengas y por visiones radicalmente distintas, tú no estás legitimado para sacarles de ahí. Ahora, si son ellos los que vienen a ti y te preguntan, ¿usted cómo ve esto, lo otro, qué opina? Entonces tú opinas, pero si no, no. Por eso siempre he pensado que esto se hace 1A1. Que es en definitiva, pues como se encienden las velitas, ¿no? Tú tienes muchas velas o cirios y las vas encendiendo 1 a 1. Porque como intentes encenderlas todas de golpe con un lanzallamas, lo que haces es el destrozo generalizado, las derrites todas, no enciendes ninguna y un desastre, ¿no? Entonces se creó esta fundación para que fuese la titular del proyecto del que te voy a hablar ahora, que nosotros llamamos Centro de Luz, y que es un proyecto que tiene lugar en República Dominicana, en las afueras de Santo Domingo Capital, y donde estamos poniendo a punto una cueva gigantesca para convertirla en una especie de museo de la humanidad, ¿no? Pero un museo de la humanidad que recoja los planteamientos que hacían en la antigüedad aquellos que llamaban los maestros de la sabiduría antigua, y que son planteamientos pragmáticos muy interesantes porque de alguna manera constituyen la bitácora ¿cómo podríamos llamar?, el manual de instrucciones para vivir en este mundo. Para vivir en este mundo, pues ellos sugerían, cada mundo es distinto, ¿no? Es como los automóviles, cada uno tiene su manual. Pueden ser parecidos, pero no iguales. O sea, no es lo mismo un Ford que un Fiat, ¿no? Y ellos sugerían entonces algunos aspectos puntuales, ¿no? Respecto de las peculiaridades de la esfera. Entonces, por ejemplo, pues sugerían que al venir aquí, si tú vienes de otro astro en misión, ¿no? Y vienes aquí, pues, como una colonia dispuesta a colaborar en la mejor, el perfeccionamiento y el embellecimiento de este astro, si tú en el otro astro hablas, por ejemplo, pues se les decía, aquí no conviene que hables, porque hablar aquí realmente produce muchas enfermedades, produce mucho malestar, ya que en este lugar, pues, debido a la presión barométrica, el nivel de densidad del aire, la composición de la atmósfera, la misma estructura gravitacional del planeta, la densidad de las ionosferas, magnetosferas o cinturones de Van Allen, pues no hace recomendable emitir ruidos, no emitir sonidos, cuanto menos emita mejor. Entonces les decía, por ejemplo, eso, si te vas a quedar aquí un tiempo, intenta no hablar, comunícate de otra manera, porque este no es el mejor lugar para hacerlo. Si te vas a quedar aquí, pues mira, la zona mejor de vivir aquí, la zona habitable, es en el cinturón ecuatorial, áreas tropicales y subtropicales.
la ecoesfera de este lugar considera muy importante a la vida vegetal, que es la que sostiene la atmósfera, entonces mucho cuidado con la vida vegetal. Y se les decía, entonces, mira, o sea, no. Aquí el tema de comer hay que controlarlo un poco. No os podéis comer entre vosotros, no podéis o no debéis comer animales, no debéis comer vegetales, no debéis comer minerales. Les explicaban, es decir, podéis intentar no pensar en comer porque la propia atmósfera es rica de elementos que son altamente nutritivos, ¿no? La atmósfera tiene diluidos pues, muchos tipos de bacterias comestibles, de virus, de enzimas, en definitiva, de elementos que pueden servir para nutrirte también. Entonces, les iban dando pautas, ¿no? Pautas que luego no se siguieron, ¿no? También se les decía que no alterasen, por ejemplo, la superficie de la esfera. Es decir, aquí no es necesario desarrollar agricultura de ningún tipo, porque todo lo que está plantado aquí ha sido plantado precisamente para satisfacer las necesidades de la esfera, sobre todo las necesidades energéticas, ¿no? Y las plantas tienen una programación, ellas saben dónde tienen que instalarse, dónde tienen que crecer, ¿no? No hace falta. No hace falta desarrollar pues nada de eso, ni minería, ni nada. Y bueno, pues el centro de luz tiene la idea de recuperar todo esto y ponerlo allí para el que quiera ir. Por eso el centro de luz va a ser un lugar, un centro de respuestas para el que tenga preguntas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pensamos también desarrollar alguna actividad, pues tipo seminarios, simposios, etcétera, ¿no? Pero siempre limitado a un grupo simultáneo de 24 personas. Este lugar tiene como particularidad que cuando esté funcionando va a ser totalmente autónomo. No cuenta con ni un solo elemento tecnológico de aquí. Pues hemos traído la tecnología de otro sitio y por lo tanto será totalmente autónomo. Y no pretendemos nada, o sea, es un lugar que no pretende tener socios, ni miembros, ni nada, sino personas de buena voluntad que quieran ir allí, venir de visita, y estas personas pues encontrarán pues otra lectura, otra historia, diferente de la historia oficial que han contado, ¿no? Y los que quieran participar en las actividades semanales que se hagan, que serán monotemáticas, pues van a vivir allí, van a estar allí, o sea que se pretende hacer un complejo en el que la cueva es la unidad central donde habrá pues un auditorio, un estudio de televisión, uno de radio, habrá cubículos distintos para y oficinas para que especialistas en la materia pues puedan recibir a gente, salas de encuentro y la parte central, que es la más importante, nosotros lo llamamos la sala de proyecciones sensoriales dirigidas. Es un área en la, parece una catedral aquello, es impresionante. Y va a tener pues 24, 12 de cada lado, 24 cilindros especiales para garantizar que todas las salidas que se hagan dejando el cuerpo allí, pues tengan total garantía, ¿no? Porque, por ejemplo, tú esto lo puedes hacer afuera, en cualquier sitio, ¿no? Pero siempre estás expuesto a que se te ponga un mosquito en la nariz y te perturbe, o que el compañero de al lado empiece a roncar y entonces tú te regresas sin querer. Ahí no se va a dar esta circunstancia. Van a estar totalmente aislados, pero a la vez está todo acristalado, cada uno ve a los demás, por tanto no tendrá esa sensación de claustrofobia, ¿no? Entonces, mientras estén allí, en esos 6 días, van a hacer 3 salidas dirigidas a lugares elegidos por ellos. Un lugar en la esfera, en el planeta, el que ellos quieren, pero eso sí, todos de acuerdo. Otra salida a un punto del sistema estelar, del sistema solar, y una tercera salida a un punto de la galaxia. Previo a esto se les va a explicar, o sea, cómo es el sistema solar, van a ver mucho material gráfico, cómo es la galaxia,
qué lugares hay, o sea, para que, pero ellos no saben, entonces hay que dirigirnos un poco en ese sentido. Y mira, vais a ver ahora pues unas proyecciones o unas fotos de distintos lugares y sois vosotros los que vais a decidir dónde queréis ir. Y con eso se pretende que estas personas que vayan pues realmente actúen como agentes multiplicadores de la experiencia que han vivido y que comenten a los demás simplemente lo que han vivido. No lo que se les dice, nadie les va a decir lo que tienen que decir, sino ellos hablarán de lo que han vivido esos días. Si a esto le añades que por la noche o por las noches, debido al lugar en el que están, pues todas las noches van a tener eso que llamáis aquí avistamientos. Van a tener avistamientos a diario. Entonces tendrán una experiencia única. Y eso es lo que pretendo y ese es el proyecto principal en el que estamos embarcados. Luego la Fundación tiene otros proyectos. Estamos trabajando en una Carta Internacional de Derechos Humanos, perdón, de Valores Humanos. La de Derechos Humanos ya existe. Una Carta de Valores Humanos y de Antivalores. El material ya está listo, ya se ha hecho, se está moviendo, ¿no? Estamos trabajando también en la puesta a punto de un proyecto muy bonito, que es sintetizar en un único documento, en un único libro, lo que nosotros entendemos que es la cultura vernácula mínima que cualquier ser humano debería tener, haya ido o no a la escuela. Es decir, que es como sintetizar en un único tomo, más bien delgado, y en un DVD, lo que teóricamente debería haber aprendido en educación primaria, secundaria y preuniversitaria. Y luego también estamos trabajando en lo que llamamos unidad de vida sostenible, que es para todas aquellas personas que lo están pasando mal, que viven en condiciones infrahumanas, pues llegar a enseñarles cómo funcionar, cómo hacer algo para ellos a espaldas de los gobiernos, es decir, para que no estén pendientes de si hay una subvención para el proyecto. Es decir, vamos a contar con ellos, vamos a intentar enseñarles cómo y dónde hacer una mejor casa. Cómo tener la energía necesaria para esa casa, cómo aprender pues a cultivar, o sea, cuestiones que pueden comer y a lo mejor no lo hacen, pues, qué sé yo, por algún tipo de conflicto personal o local o racial o lo que sea, y están pasando hambre, ¿no? Cuando a lo mejor cerca de su casa pues tienen elementos nutritivos extraordinarios y en eso estamos. El proyecto que está en la finca y en la cueva, ¿cuándo va a estar operativo? Bueno, vamos poco a poco porque es un proyecto de muy alta envergadura, la fundación no tiene los fondos todavía, entonces esperamos de personas que hagan donaciones y que nos ayuden en ese sentido. Lo que está es el proyecto arquitectónico ya listo y ahora estamos un poco a la caza de medios. Hemos recibido pues muchas propuestas de empresarios y demás que quieren invertir. Y este no es un proyecto para invertir, esto no es un negocio. O sea, nosotros no aceptamos que nadie invierta para sacar un rendimiento, ¿no? O para, en fin, sugerir que quieren ser presidente del Consejo de Administración, ¿no? No, nosotros esperamos donaciones, gente comprometida en este sentido que vibre con el proyecto y por tanto no queremos inversores de ningún tipo, ¿no? Y estamos ahora mismo en eso. Hay personas que ya están en marcha, o sea, que están interesadas en echar una mano, porque al final este es el típico proyecto que no es de la Fundación ni es de nadie, es de la humanidad, para la humanidad. Será una referencia y seguramente será el principio de otros centros de luz que se hagan en otros lugares del mundo. Este tan solo será el primero, una referencia. Y al final, pues no sabemos en qué va a terminar, ¿no? Pero yo calculo que tal vez en un máximo de 2 años pudiera estar operativo. De acuerdo. Ahora mismo estamos en Tenerife. ¿Qué es lo que te ha traído aquí?
Pues no lo sé, María, no lo sé muy bien, porque yo siempre fluyo. O sea, estoy aquí porque he fluido. Algo me trajo aquí. Primero a Las Palmas y luego aquí. O sea, que es algo curioso. Y bueno, yo no le presto mucha atención porque en mi vida normal yo he erradicado ciertos términos, ¿no? Ciertos elementos lingüísticos y sintácticos que sirven para preguntar. Yo no uso, por ejemplo, los porqués, ni para qués, ni los peros, ni los aunques, ni los antes, ni después, o sea, yo no uso nada de eso. Me dejo fluir y algo me ha traído aquí. Esto que me ha traído significa que yo tengo que plantar algo aquí, ya lo he hecho, plantar algo en la tierra. Ya he hecho eso, ya he cumplido eso. Y hoy termino con lo que me ha traído aquí, que es hablar de las claves para el salto cuántico dimensional. Y también entregar a las personas que asistan algo especial para ellos que van a necesitar después. De eso me gustaría preguntarte, ¿qué es el título? ¿Qué son las claves del salto cuántico dimensional? Pues las claves tienen que ver con lo que está empezando a suceder con una pequeña parte de la humanidad. Y hay personas muy elevadas vibracionalmente. Ya sabes que siempre estamos hablando de una única energía. En el cosmos no hay muchas energías, hay una nada más. Pero esa única energía se presenta en distintas formas, distintas longitudes de onda y sobre todo distintas frecuencias de vibración, de oscilación, ¿no? Y eso es lo que hace lo que construye la realidad. O sea, pero en los aspectos más elementales de la realidad siempre encuentras la misma energía. Es lo único que hay. O sea, no hay dos ni tres, son una sola energía en forma de matriz. Ahora mismo este es un astro joven. Y se da la circunstancia, va caminando hacia su mayoría de edad. Cuando el astro llegue a la mayoría de edad, pues ya no habrá razas. De hecho, bueno, ya, fíjate qué interesante que muchas personas empiezan como a alegrarse, a decir, oye, qué bueno ha sido que 50 años atrás yo viví esa época. Y mira, un negro no se podía casar con un blanco, que era un problemón tremendo. Había países que incluso ibas a la cárcel por eso, ¿no? Entonces, qué interesante, qué privilegio haber ido viendo, ¿no? Esos cambios impresionantes, ¿no? Primero, o sea, como antiguamente, por ejemplo, tú no eras un hombre de bien, tal si no fumabas, ¿no? Tú tenías que fumar, ¿no? Tenías que fumar y tenías que decir palabrotas y cosas. Ha pasado el tiempo y fíjate, sin querer, ahora resulta que no fuma nadie y el que fuma pues lo mira mal, ¿no? Lo mismo en estas cuestiones, es decir, el negro con la blanca y pues eso ya es lo normal. Entonces ya se ha empezado a producir poco a poco la fusión de las razas. Esto apunta a un mundo, ¿no?, en el futuro con una sola raza, las razas fundidas, ¿sí? Pero además fundidas no solo la raza, sino el idioma. Habrá un idioma, una lengua franca internacional, que todo apunta a que va a ser el inglés con ribetes de español. Una única cultura también empieza, o sea, es un privilegio estar asistiendo a eso, ¿no? Tú vas ahora mismo, mira, aquí frente a vosotros en Canarias está el Golfo de Ghana. Tú vas a la República de Ghana, a la capital Accra, y ya no es como hace 50 años, o sea, te vas a encontrarte allí, pues, que tienen McDonald's vendiendo hamburguesas, que tienen Burger King, que todos andan con tejanos, ¿no? Que el mismo tipo de teléfono, todos se comunican por Facebook. Es decir, ya se está produciendo una conjunción cultural, ¿verdad?, que va a conducir, pues, a un mismo nivel de cultura, un mismo patrón cultural. Y en definitiva, una unificación de todos, ¿no? O sea, que estamos hablando de una raza única, un mismo nivel de conciencia, un idioma único, ¿verdad?
la cultura general única, y podemos visualizar ya un poco el mundo del futuro en ese sentido. O sea que estamos en un momento especial, ¿no? Y esto hace pues que uno empiece a ser optimista respecto pues a tantas cosas que nos preocupan aquí. Esto significa pues una reducción, o sea, de hecho ya se está produciendo cada vez menos guerras, cada vez más sentimiento de paz, de concordia, de armonía, de conciliación, cada vez menos fronteras, países unidos, o sea, toda esa fusión de la que hablo va a llevar antes o después a la fusión del planeta, o sea, una única nación, todos iguales, la fusión de los bloques. Aquí se habla mucho, por ejemplo, de que si vienen los extraterrestres, no sé qué. Y es curioso que nadie se pregunte, oye, vamos a ver, si los extraterrestres hiciesen un congreso ahí en un astro lejano e invitasen aquí, ¿quién va en representación de la Tierra? ¿Quién sería el representante? ¿La Tierra va a mandar a quién? ¿A Donald Trump? ¿Lo aceptarán los demás? No creo, creo que no habría un consenso. Seguramente eso daría lugar a una guerra, a un enfrentamiento, a algo de protagonismo, ¿no? De hegemonía. ¿Quién va representando la Tierra? Entonces, bueno, pues es un planeta joven, es normal. Es normal. Es como si uno dijese, bueno, a ver, ¿quién mandamos de representando la Tierra? Y alguien dice, pues no sé, porque el mayor que hay aquí tiene 4 años nada más de edad, y con 4 años pues no se puede hacer mucho. De repente aparece alguien que dice, bueno, ahora no podemos, deja que pasen 20 o 25 años y seguro que allá hay alguien suficientemente formado, ya una cierta experiencia para que represente. Pero de momento son todos de preescolar, o sea, no podemos pensar en eso. ¿Y así? O sea que la humanidad está creciendo y dentro de un tiempo determinado va a tener la suficiente madurez como para relacionarse con aquellos seres que están fuera de esta esfera. ¿Es correcto eso? Bueno, ya se relaciona, lo que pasa es que no lo sabe. Lo que sí va a suceder en algún momento, o sea, a medida que este nivel de maduración sigue su curso, porque si te fijas, mira, hace pocos años, a lo mejor, bueno, tú eres muy joven, pero a lo mejor ya te habrás dado cuenta de esto. Hace pocos años, este tipo de libros que hablan de esto no estaban en todas partes. Entonces tú vas ahora están hasta en un supermercado. Vas a un supermercado, hay libros de estos, es decir, y luego el internet, pues te pone todo al alcance de la mano, ¿no? Aquí de lo que estamos hablando es que habrá un momento dado en que ya será posible que a lo mejor el vecino tuyo de casa, de la casa de enfrente, pues se acerque un día, hola Mariano, mira que te vengo a traer estas fresas del huerto, ¿eh? Ah, pues mira, cómo te lo agradezco, ya. Por cierto, Mariano, que ya te veo yo. Mira, quería comentarte lo siguiente. ¿Cuánto hace que nos conocemos, Mariano? ¿25 años? Sí, bueno, yo creo que ya estás tú en condiciones, me siento yo en confianza. Mariano, yo no nací aquí. Yo vine aquí, yo por mi cuenta, a hacer unas cosas, y al final me gustó el sitio. Bueno, ya ves que me casé y tengo hijos, pero no nací aquí. Claro, si esto fuese hace 50 años, te denunciaría la policía y terminaría el hombre preso, ¿no? Ahora no. Entonces eso es lo que va a suceder, que cada vez pues sea más fácil, ¿no? Digerir todo esto, que los que están aquí pues den la cara, se atrevan a decirlo, sabiendo que no los van a matar o no los van a llevar presos, ¿no? Y así. Cuando hablamos de extraterrestres que viven aquí entre nosotros, ¿estamos hablando de pocos o de muchos? De bastantes. Porque es que estos astros son hechos, son construidos. Yo pienso que dentro de cada uno, la intuición de cada uno debe dejarles claro que ¿cómo te diría yo?
que hay algo más, que hay algo más. Y debe dejarles claro que los que hicieron esto, pues seguramente lo mantendrán, lo cuidarán. O sea, es que no tiene como mucho sentido que tú hagas una tremenda casa y la decores y la pongas toda estupenda y que un buen día, pues digo, bueno, pues ahora que me voy y arreglaros vosotros, ¿no? No tiene ningún sentido. Incluso esto se lo han adjudicado a muchos de los llamados patriarcas o grandes avatares que han pasado por aquí, ¿no? Y les han atribuido pues esta situación. Han venido y qué bien lo hemos pasado, pero yo ahora me voy. Adiós, os arregláis vosotros. Entonces nadie se ha cuestionado de decir, pero ¿cómo que nos arreglamos nosotros? ¿Y cuándo vuelves? Ah, no sé, casi seguro que vuelvo. Y andan aquí los pobrecitos esperando que vuelva aquel. Esto se ha repetido en todas las culturas. En todas. Jesús de Nazaret, Quetzalcóatl, Manco Cápac. Todos. Todos marcharon y dijeron, ya volvemos. Eso no es así. Los que hicieron esto lo cuidan. Han estado aquí. Pero lo cuidan, claro, con ciertas reservas, ¿no? Con cierta discreción. Porque hace mucho que se han dado cuenta que si dan un paso en falso adelante, pues van a creer que eres Dios Padre que ha descendido del cielo, ¿no? Entonces ese nivel de pleitesía que se rinde, pues no es deseable, eso no es bueno para nadie. Aquí todavía al día de hoy, pues le sale, qué sé yo, hay un árbol al que hay una protuberancia extraña que con un golpe de luz, el rostro de Jesús, ¿no? Y al día siguiente ahí tienes una procesión de ellos de rodillas, llevándole flores, con velas. Eso no es nada, o sea, es una cosa del árbol, ¿no? Por no hablar de los de la casa que les sale una mancha de humedad en la pared, y la Virgen María, Dios mío, ¿no? Y ahí los tienes otra vez. Entonces hay mucho cuidado todavía en ese sentido, ¿no? Se te presenta alguien, mira, el otro día en Vancouver, Canadá, cuando viene alguien de turismo, por decirlo así, emite un radio de acción, emite una señal que puede ser captada por algunos, ¿no? Y esa señal es un poco como diciendo, bueno, que estoy aquí, si alguien puede ayudarme, pues a ver qué hago, dónde voy, etcétera, ¿no? Yo estoy en un restaurante de Vancouver, percibo la señal y le digo a los que están conmigo, digo, hay alguien aquí que está aquí, acaba de llegar o que ha llegado estos días y tal, y bueno, está un poco perdido. Y escuché la señal como tres veces, ¿no? Y digo, no, déjame buscarlo porque no es normal que esto se dé tanto. Y me encuentro a un muchacho, ¿no? Bueno, muchacho, el muchacho tendría en cronología de aquí unos 200 y pico años, pero el aspecto es como de 18 años, ¿no? Y me lo encuentro allí saliendo de una parte del baño y es tan alto como una puerta, o sea, 2 metros y mucho, alto, flaco, blanquísimo, con el pelo blanquísimo, con los ojos. Y yo le dije, me ofrecí a ayudarle y le dije, tú no estás en el sitio correcto, porque tú aquí destacas mucho. O sea, vete a las repúblicas bálticas del norte de Europa, donde hay otros como tú parecidos y hay albinos que se parecen a ti, y ahí te vas a mezclar más, porque es que aquí, o sea, va a parecer que todos estos son hijos tuyos, o sea, todos te llegan por el ombligo. Tú eres demasiado descarado aquí. No vas a pasar desapercibido. Por más que te vistas y te pongas gafas de sol, no vas a pasar desapercibido. Yo no supongo que ya se fue para el norte de Europa, ¿no? Pero este tipo de cosas pasan, ¿no? Y siempre han estado aquí. O sea, quienes han hecho esto, nunca lo han dejado. O sea, esos son patrones culturales, o consuetudinarios que se han creado, pues para venderte algo. Entonces, ¿qué te venden? El regreso. ¿Y cómo te lo venden? El miedo. Es que ese Dios se enfada. Como hagas esto, se enfada.
¿Y cómo puedo hacer esto? Hombre, primero tienes que comprar este libro. Mira, este libro que pone aquí catecismo o Biblia o lo que sea. Primero, eso es lo primero que tienes que comprar. ¿Y cómo puedo yo hacer que ese Dios no pelee conmigo, no me mate o no me... eso tienes que entonces seguir lo que te dicen. ¿Ves aquel que está vestido, disfrazado y tal? Ese es el que lo sabe. Hay que seguirlo a él. Y hay toda una estructura, ¿no? Para sacarte el dinero y ejercer sobre ti algún tipo de poder, pues eso, en definitiva, combatir el miedo, ¿no? Y es muy curioso cómo funciona esto aquí, ¿no? Porque hasta este momento aquí se inventan la enfermedad y luego te venden el antídoto. O sea, este negocio es total, total. Primero voy a generar esto, te voy a meter miedo, voy a anunciarlo, no sé qué y tal, y eso, y cuando ya esté todo el mundo temblando, aparece el milagro. Mira, este es el producto. Con esto sanas. Entonces eso te hace olvidar otros aspectos, es decir, cómo desde pequeño el que te sanas eres tú, te sanas tú solo. Cuando eras pequeñito, tú te dabas un golpe en la cabeza y ponías la mano, ¡ay! ¿No? Y te sanabas el golpe. Entonces después hacen que te olvides de eso para venderte lo otro. ¿Y así? Sí, muchos investigadores que analizan el comportamiento de las grandes organizaciones lo han etiquetado como problema, reacción, solución. Crean el problema, se genera una reacción y ellos mismos son los que presentan la solución. Tal cual, así mismo es. Ahora, claro, así mismo es en esta humanidad. Pero hay otras humanidades, porque tú vas a visitar las tribus indígenas, comunidades de indios, etcétera, y allí nada de esto se da. Entonces, claro, esto te hace dudar, ¿no? Porque aquí la supervivencia es delicada. Hay que ir a una casa. Hay que ganar dinero para poder comer, no sé qué. Entonces tú vas a ver a estas comunidades indígenas y dices, oh, esto es otra cosa, ¿no? Y lo primero que dudas es sobre la adecuación del vocablo. O sea, a esto le llaman la civilización y a los otros los salvajes. Entonces tú dices, qué curioso, o sea, mira, esto es la civilización. Se matan entre ellos, matan el medio ambiente, tienen envidia, se comparan, se pelean, hacen cosas raras, ¿no? Los otros pobres no tienen envidias, no trabajan, no tienen las enfermedades que hay aquí, no agreden al medio ambiente. Entonces tú dices, yo no sé, debe haber un problema. Le asignaron a cada uno el vocablo equivocado. Pero además hay más. Hoy, por hoy, uno de los grandes dramas que tiene la sociología, la antropología y la arqueología es justo que cuando van a una tribu de estas, ¿no? Y no se pueden comunicar porque a lo mejor es una tribu recién descubierta, entonces, bueno, pues buscan a alguien que más o menos traduzca y llegan allí y se encuentran con que digo, bueno, ¿quién es aquí el jefe, el líder de la tribu? Ellos no tienen ni idea de lo que es jefe, ¿no? Pero bueno, ya con la traducción siempre presentan al de mayor edad, ¿no? Bueno, el que puede hablar es aquel que es el más viejo. No porque por nada, sino porque al ser el más viejo sabe más de la tribu. Entonces van a verlo y claro, cuando le pregunten, oiga, pues usted, dicen que usted es el viejo, usted está bastante bien, ¿cuántos años tiene usted? Y el hombre les dice, ¿qué son años? ¿Eso qué es? No tiene ni idea de lo que es año, ni de lo que es mes, ni de lo que es semana. No tiene idea. Él lo único que sabe es que el sol se pone por la mañana y se pone y se quita por la tarde, pero no hacen como los presos que andan marcando ahí cortes en la pared y cada siete palitos ponen el ojo. No hacen nada de esto, ¿no? Entonces los antropólogos han descubierto un sistema que es muy bueno, que es la descendencia. Entonces preguntan, ¿usted ha tenido hijos, señor jefe de la tribu? Ah, pues mire, este es el hijo. Ah, qué bien, encantado, ¿no?
Y usted, bueno, se parecen parecidos en edad. ¿Y usted ha tenido hijos, señor? Le dice al hijo. Pues este es el hijo mío. O esta es la hija mía. Y llegan a un punto, Mariano, en el que ya no salen las cuentas. Que hay tanta descendencia que dicen, bueno, si esto es así, el líder, este pobre hombre, el condenado, debe tener 400 años, porque si no, no me cuadran los números. Debe andar por los 400 años. Entonces, claro, no hay cáncer, no hay depresiones, no hay nada. Y luego te pone un poco a revisión de qué pasa aquí. Sin duda. La pregunta es, ¿se podría adaptar una persona de la ciudad a un estilo de vida de esa naturaleza? Sí, los hay. Todos los años hay casos, si lees la prensa, por ejemplo, hay casos muy sonados, ¿no? Elizabeth James, hace poco de los Estados Unidos, una multimillonaria que vive en Nueva York, en Quinta Avenida, que patrocinaba programas en el África subsahariana, ¿no? Y que un día pues decide ir a ver cómo estaban invirtiendo los fondos que ella donaba, cómo iba el poblado, toda aquella gente. Y llega allí cuando ve aquello, sin reloj, sin nada, al atardecer todos juntos, ahí al lado de una hoguera, las estrellas, siempre riéndose, contándose cosas, de lo que soñaban, lo que veían y tal. Sin neveras, porque todo como un fresco del día, y de repente decide no volver y quedarse en un multimillonario. Pues claro que sí. Claro que sí. Interesante. Me gustaría preguntarte por el cambio dimensional y las personas que están desapareciendo. ¿Qué nos podrías decir sobre ese fenómeno? Este es un fenómeno natural, ¿no? Es un fenómeno natural que todos los seres humanos conocen, pero al que no prestan atención, ¿no? Cuando alguien tiene que ver todo con el amor, ¿no? El amor es lo que te hace entrar en resonancia y es lo que te eleva, lo que hace que tus moléculas vibren a más velocidad y lo que aumenta la frecuencia. Y esto todo el mundo lo sabe, o sea, si tú hablas con un chavalete de 15 años, que está recién enamorado y que llegó a casa un día corriendo, desconcertado, y la madre que le dijo, ¿por qué no viniste en el autobús, no? Como siempre, se vino corriendo porque, mira mamá, ¿te acuerdas de la niña que te dije, Cristina, que me gusta mucho y que lleva 2 meses dándome calabazas cada vez que le digo de ir salir el viernes a tomar una hamburguesa? Hoy me dijo que sí, mamá, hombre, ¿verdad? Y por eso viniste así. Pues sí, mamá, o sea, no sé, no quise esperar nada y vine volando. Y ya suelta una primera acepción que te indica cómo está a nivel de sublimación. Pero luego está en casa y la madre le dice, bueno, hijo, cuando quieras me cuentas a ver qué pasó. Después, mamá, porque de momento yo todavía ando en las nubes. Y vuelve a expresar él algo inconscientemente de ese nivel de liviandad que tiene. Y bueno, luego ya baja. Entonces, ¿y tú qué vas a hacer? O sea, ¿le vas a regalar algo? Ya lo pensaré, mamá, porque yo de momento todavía estoy flotando. Entonces, él se expresa evidenciando esa pérdida de densidad, esa liviandad en la que está. Entonces, ese es el secreto. Ese es el secreto. Lo que sucede ahora es que hay muchas personas, como aquí hay todo tipo, como astro joven que es, hay todo tipo de personas. Este es un lugar donde viene todo el mundo, no hay restricciones. En otros astros no. En los astros de mayoría de edad hay una sola raza, un solo nivel de conciencia, físicamente son prácticamente idénticos, o sea, apenas puedes percibir diferencias. Un solo nivel de cultura, un único pueblo, una única nación, no hay fronteras, no hay nada. Eso es cuando el astro llega a su mayoría de edad.
Ya te será fácil entender que aquí todavía se está en el preescolar. O sea, ya se empieza a caminar, pero todavía para llegar a la maestría o al doctorado queda algún tiempo todavía, ¿no? Pero dentro de este nivel, como hay tanta gente, hay gente muy avanzada. Especialmente gente que lleva viviendo muchas efusiones, muchas vidas y se les nota que han venido aquí a ciertas experiencias en la materia, en la densidad, y se les nota. Y muchas de estas personas pues se encuentran ya en esa barrera, en esa frontera en la que pueden cambiar de marco referencial dimensional. Es decir, cuando sobrepasan los 13,3 hercios de frecuencia basal, dejan de pertenecer aquí y entran en otro estado diferente, ¿no? Ese es el tránsito dimensional, el salto cuántico, que viene provocado cuando ya usan esa energía, usan la energía del amor todo el tiempo, y eso provoca que las moléculas se empiecen a separar manteniendo la misma fuerza de cohesión. Cuando se empiezan a separar manteniendo la misma fuerza de cohesión, el primer resultado es que se vuelven invisibles para el marco referencial anterior, pero son visibles para el siguiente tramo dimensional. Y eso es lo que está pasando. Entonces hay muchas personas que de repente están desapareciendo, que algunas lo han anunciado, otras no. Y bueno, pues antes de que cunda el pánico y crean que es que vienen por aquí los Anunnaki a desintegrar a la gente, que sepan que es un fenómeno natural, que no pasa nada y que simplemente siguen estando, pero en otro marco, en otra frecuencia. El dial es el mismo, la radio la misma, pero la frecuencia no. La frecuencia anterior era qué sé yo, de música de salsa del Caribe y la siguiente es música clásica. Ahora están en la música clásica y no hay marcha atrás. Las personas que desaparecen y aparecen, o bueno, sí, aparecen en otra realidad, ¿mejoran su calidad de vida? Sí, bueno, yo no sé si se puede decir mejorar, cambian completamente. Cambian completamente, aunque también cambian aquí, como estábamos viendo, de vivir en esto de que dicen la civilización e irse a vivir a una comunidad indígena, ¿no? Los siguientes tramos son diferentes porque el comportamiento de la luz es distinto. Y la velocidad de la luz es distinta también, no es la de aquí. Entonces tienen que acostumbrarse. Pero claro, ya en el siguiente tramo, pues no sé cómo decirte, no hay nada que hacer, no hay nada que trabajar, no hay nada que ganar. El tiempo parece detenerse porque avanza a tal velocidad que es como si estuviese parado, ¿no? Entonces además se presenta con una simultaneidad extraña, en la que coinciden pasado, presente y futuro. De manera que tú visualizas o ves cualquier cosa y es como si lo vieses, como si vieses esa cosa desde todos los ángulos. O sea que a la vez ves, si se tratase de una caja, pues a la vez la verías por arriba, por abajo, por los lados, por todas partes, verías todas sus partes, ¿no? Y luego también la fuerza mental se ve extremadamente potenciada. Entonces, todo aquello que tú filtras a través de tu mente se convierte en realidad instantáneamente porque el tiempo, como digo, ya no es secuencial, es simultáneo. Y da la impresión de que no lo hay, ¿no? Y efectivamente, tú en ese tramo, por ejemplo, pues vamos a imaginar a alguien que en el tránsito pues se quedó casi sin dientes porque tenía unas prótesis, lógicamente quedaron en el entorno anterior dimensional. Entonces esa persona pues puede pensar, caramba, si yo tuviese todos los dientes podría yo estar feliz y tranquilo. El solo eso, hecho de pensarlo hace que la mente inmediatamente se ponga en marcha para reproducir fielmente la dentadura completa. La persona se pone con la dentadura. Si le falta una pierna, lo mismo, ¿no? Si no se siente bien con su aspecto, ¿no? Es decir, hombre, yo con tantas arrugas y tal, porque a lo mejor se ve reflejado en un río, entonces las células responden a esa orden
De repente se le pone la piel tersa. Es el sueño de todas las personas. Sí. Sí. ¿Y cómo se podría llamar a ese siguiente estadio, a ese siguiente nivel? ¿Cuarta dimensión, por ejemplo? Es que no podemos hablar de eso, porque esta no es la tercera dimensión. A alguien se le ocurrió la feliz idea de que como aquí es largo, ancho y alto, que son tres, pues jala, muy bien, la tercera. Pero antes de esta hay infinitas dimensiones y después de esta también, ¿no? Yo prefiero llamarlo, pues, el siguiente tramo dimensional. El siguiente tramo. Es decir, la siguiente parada, la siguiente frecuencia en el dial. ¿Y esa siguiente frecuencia en el dial es a donde vamos cuando morimos? No. No, porque cuando tú estás a esa siguiente frecuencia, tú llegas por evolución. Es decir, si volvemos al símil anterior, que esto es como una escuela, ¿verdad? Y estás en tercero de primaria, pues no tiene mucho sentido que digas, bueno, pues es que ahora yo me voy a morir, es más, voy a intentar morirme pronto porque la próxima vez voy a pasar al doctorado de la vida, ¿no? Eso no es así. La próxima vez te toca cuarto de primaria. Cuarto. A cualquiera de los niveles, ¿no? Lo que puedes es irte a cualquiera de los reinos, pero en cuanto a evolución tuya, experiencial, porque el gran patrimonio de todos es la experiencia. Entonces tú vas acumulando experiencia, eso es lo que tú vales. Es como si dijesen, ¿cuánto tienes en el banco? Pues tengo 17.420 niveles de experiencia. Bueno, está bastante bien. Ese es el patrimonio. Entonces, no, la siguiente vez tú puedes estar aquí o en otro astro o en otro reino, pero sigues siendo de cuarto grado, no más. Lo tienes que ir poco a poco avanzando. De acuerdo. Entonces, el lugar donde vamos después de morir, No vamos a ¿qué? ningún No sitio, vamos a ningún no, sitio. estamos en el mismo sitio. Sea, siempre estamos en el mismo sitio. Esto es difícil de comprender, ¿no? Pero tú, por ejemplo, puedes ir a los confines del universo solo con imaginarlo, solo con pensarlo. Entonces, cuando uno se muere, lo que sucede es que hay una reconfiguración estructural. O sea, tú te mueres y te han enterrado y tal, pero mientras quede un átomo tuyo por ahí flotando, la comunicación contigo es posible, la conexión. Lo que pasa es que esos átomos no siempre están ahí. Antes o después van a formar parte de otros tejidos, de otras estructuras, de otros entramados moleculares y orgánicos, ¿no? Y así es. Entonces, el decir, es que un átomo se perdió, no. En los universos no se puede perder ningún átomo, no tiene dónde ir. O sea, todo está ahí siempre, pero no bajo la misma forma. Entonces tus átomos de ahora luego formarán parte de otras estructuras atómicas distintas que no tienen nada que ver contigo. Pero eso sí, siguen siendo esos átomos, ¿no? ¿Qué queda de ti? Lo que queda de ti es el piloto, que vamos a llamar esfera vital. Esa esfera sí, esa se queda ahí. Y esa es la que va a dar lugar después a la creación de un sistema solar, entre comillas, que vas a ser el nuevo tú. Pero no por su cuenta, sino que tu propia voluntad, tu propia esencia es la que va a decidir eso. ¿Cuánto tiempo? No hay tiempo. Eso es por toda la eternidad. Nunca se llega a ningún sitio. No hay manera de pensar, es que bueno, son 27.200 nacimientos y luego ya paso a la categoría de angelito, ¿no? Pues no acaba nunca. No acaba nunca. O sea, todos estamos aquí y no hay forma de irse a otra parte. No hay manera de escaparse. Y siempre estamos aquí. Y lo único que hacemos es recomponernos, porque al final todo esto es como si fuese una gigantesca papilla de maicena. Imagínate los universos como una papilla de maicena en la que de vez en cuando se forma un grumo. Ese grumo parece una individualidad,
Tú lo puedes incluso coger con una cuchara, mira, el grumo. Pero el grumo es la papilla de maicena. Es lo mismo que todo lo demás. La única diferencia es que la acción de ciertos campos de fuerza lo ha condensado y ha quedado como un grumo, de momento, hasta que se deshaga. Pero antes o después se va a deshacer. Y esos grumos son las manifestaciones de la realidad. Yo soy un grumo, tú eres un grumo, el ratón es un grumo, tu teléfono es un grumo, mi ordenador es un grumo. Y así funciona esto. Sí, la verdad que cuando uno profundiza en estos temas, se va muy lejos, ¿no? Con los pensamientos. Y después, cuando observa la realidad en la que vivimos, pareciera que estas reflexiones, por muy profundas, interesantes y reales, auténticas que sean, contrastan, incluso no podría modificar la inercia de la sociedad en la que vivimos. Pero lo que pasa es que la sociedad en la que se vive, pues, es un proyecto, es la idea de alguien. Pero claro, cuando alguien te dice, yo no estoy de acuerdo con esto y estoy harto, nadie te impide salirte e irte a las montañas, construir una choza y hacer como los indígenas. Vives en el día a día, de árboles frutales que hay por allí, de algún pez que vayas a buscar al río, y si quieres estás hasta en pelota que nadie te va a decir nada. O sea, a esto no le obligan, o sea, tampoco es justo decir, es que estamos aprisionados por el sistema y no podemos salir. Claro que puedes salir. Puedes irte donde quieras y escaparte del sistema y no tener dinero, ni pagar hacienda, ni nada de nada, y claro que se puede hacer. En el canal hay muchas personas que están esperando un gran cambio. Yo lo percibo mucho en los comentarios. Están deseosos de que suceda algún evento que modifique radicalmente nuestra sociedad. Esas personas muchas veces lo dicen directamente. Que les encantaría que eso suceda para no tener que pagar más la deuda con el banco, para solucionar el problema que tienen para llegar a fin de mes y todos problemas, digamos, muy mundanos. Y están esperando ese evento, ya sea extraterrestres, ya sea el asteroide que va a venir a cambiar todo. ¿Qué le dirías a todas esas personas? Bueno, yo les diría que los cambios nunca son por revolución, sino por evolución. Aunque parezca que a veces ciertas revoluciones que han acelerado, es cierto que hay acelerones de vez en cuando, pero todo se produce por evolución. No hay manera de que tú hagas lo que hagas, no hay manera de que consigas adelantar el amanecer. El amanecer se presenta cuando se tiene que presentar, ¿no? Y luego hay otra cuestión también. Los cambios ya están ahí. O sea, los cambios, lo que pasa es que hay que querer verlos, ¿no? Y todo esto funciona en progresión hipergeométrica. Es decir, hoy, por ejemplo, se producen más cambios en una semana que hace 10 años en un mes, ¿no? Y muy pronto habrá más cambios en un día que antes en 5 años, ¿no? Todo va así. Fíjate a dónde llegamos con el Internet. Lo que pasa es que uno convive con eso y ya no te acuerdas, no das valor, ¿no? Pero mira, estamos a punto de entrar, ya estamos entrando en el Internet de las cosas, ¿no? El Internet de las cosas es que todo estará conectado a Internet. Todo. Absolutamente todo. Desde los enchufes hasta el grifo que abres en el baño, la cocina, todo. O sea, muy pronto ya, bueno, ya de hecho es una realidad, muy pronto pues ya no habrá necesidad, por ejemplo, de que alguien que tiene un problema muy grave y que debe ser operado por el único especialista que hay, que está en Kiev, Ucrania, ¿no? Bueno, pues se va a poner delante de un aparato y él va a operar desde Ucrania. Y esos androides que se utilizan van a ser sus manos, como si él estuviese allí, lo está viendo, etc. El Internet está muy próximo ya a generar el Internet holográfico. Tú te imaginas, tú eres argentino, te imaginas que te comuniques allí con tus padres o tus amigos, yendo tú holográficamente allí, paseándote por la casa.
y oliendo el asado que están haciendo, y oye, qué bueno huele eso. Eso ya está ahí. El internet, los teléfonos, tienen los días contados. El futuro de estos teléfonos está pantallas cristalinas de los ojos, niveles de audición, unidades interiores, ¿no? Intraauditivas. ¿Cómo escribo? ¿Cómo mando un email ya no escribiendo con la mano? Ondas mentales. La unidad reconocerá ondas mentales y el otro la recibirá. Si tiene una unidad antigua, la recibirá por escrito. Todo eso está cambiando de manera extraordinaria. ¿Cuántos matrimonios no hay que él está aquí y ella está en Singapur porque allí la mandó la empresa y demás? El matrimonio va a seguir estando, o sea, todo el tiempo que pueda juntos, ¿no? Claro, no se van a poder tocar. O sea, si la toca, la va a atravesar, pero van a estar juntos. Ella va a estar viendo lo que está haciendo él y él lo que está haciendo ella. A lo mejor, pues él se va a acostar un rato, aunque sean las 12 del mediodía en su país, y en el otro país son las 12 de la noche, pues a lo mejor se acuesta virtualmente un rato con su esposa, como siempre, y cuando ve que está dormida se desconecta. Todo eso está ahí. O sea, hay cambios muy significativos que vienen, ¿no? Y los más significativos, pues son justamente el volver a reconocer cómo la capacidad de autosanación de estos cuerpos es tan potente que pronto realmente no habrá medicina, ¿no? Y pronto no habrá derecho, porque al final se darán cuenta, ¿por qué existen los gobiernos? ¿Por qué existen los países? ¿Por qué existen las leyes, las directivas? Existen por la falta de responsabilidad de cada uno. A medida que cada persona se responsabilice de sí mismo y del entorno que le rodea y del medio ambiente, no serán necesarias ni leyes, ni policía, ni nada, ni gobiernos, ni nada. Y allá vamos. Claro. ¿Y el dinero cómo evolucionaría No entonces? habrá dinero en el futuro. Pero habrá un paso intermedio entre lo que tenemos ahora Ahí y... sí que no se sabe, ese puede ser un cambio importante porque el sistema internacional, el sistema económico internacional, económico financiero y el sistema monetario son tan frágiles, que en cualquier momento, qué sé yo, una gripe de un presidente puede romper el sistema y caerse con todo, ¿no? Y lo que te garantizo es que si tú tenías en el banco 100.000 euros ahorrados y viene una catástrofe y los pierdes, dudo mucho que si la cosa se restablece un poco, tú vuelvas a querer ahorrar euros y ponerlos en algún banco. Si los tienes, lo más probable es que vayan debajo del colchón y punto. Eso puede caer en cualquier momento. Y con ello caerán también pues, otras cuestiones importantes, como son pues, las hegemonías que ejercen esas siete grandes familias mundiales, que no son otra cosa que los empresarios que ostentan el 51% o más de acciones de las grandes corporaciones. Claro, esas corporaciones funcionan mientras haya consumidores. Cuando deje de haberlos, tendrán que cerrar y dedicarse a otra cosa. Y ya además no tendrán pues ni siquiera en qué invertir, porque el día menos pensado, algún gobierno de algún sitio puede declarar, de, bueno, ya no queremos la administración de este patrimonio que tenemos ahora, el territorial, no queremos administrar estos bosques, estas montañas o estas campiñas, son de todos. El que quiera puede pisarlas, puede ir y hasta puede construir, lo único que no podrá es vender, ¿no? Pero sí construir. Pues se acaba el tema, pues se acabará la propiedad privada y bueno, va a haber cambios en ese sentido también. O sea que los cambios, claro que están ahí, pero por evolución, no por revolución. Claro, progresivo todo. Progresivo. ¿Cómo puede hacer la gente para seguirte en las redes sociales, conseguir tus libros, ponerse en contacto? Bueno, mis libros están en Amazon. O sea, pueden entrar en Amazon y teclear mi nombre, Ángel Luis Fernández, y aparecen aquí, ¿no? Y lo mismo, aparezco en las redes sociales como Ángel Luis Fernández.
en Facebook, que no estoy seguro si es A1.Ángel Luis Fernández, el personal mío, o al revés. Pero bueno, estoy en los dos. A1, una A, un 1, punto, Ángel Luis Fernández, todo junto, o Ángel Luis Fernández, punto, A1. En YouTube igual, YouTube A1 Ángel Luis Fernández. Ah, no, perdón, en YouTube es A1 Televisión. A1 Televisión. Y por ahí estoy Muy a bien. disposición de cualquiera. Y ya para concluir la entrevista, me gustaría si nos pudieras dejar un mensaje de esperanza para todos los oyentes. Bueno, yo no soy muy partidario de mensajes y esas cosas, aunque escribo todos los días, soy más partidario de una reflexión con todos, ¿no? Y en esta reflexión, pues yo simplemente recordaría a todos los que nos están escuchando que todos tenemos un gran tesoro dentro, o sea, todos venimos con un tesoro impresionante que no se usa, apenas se usa, que es la intuición. Entonces, en esta reflexión, yo os diría a todos que si buscáis un enemigo que de alguna manera os acosa todos los días y acecha todos los días vuestros movimientos, ese enemigo no es otro que el pensamiento. El enemigo es el pensamiento. El pensamiento se contrapone a la intuición. Si usáis vuestra intuición, eso que antes llamaban la voz de Dios, la voz de la conciencia, el sexto sentido, los antojos de las embarazadas, la inspiración, todo eso es la intuición. Y la intuición no se equivoca jamás. Entonces, si uno simplemente escucha eso, entrará pues, en una etapa nueva de magia, de luz, de esperanza, claridad, ¿no? Y solo con usar la intuición, porque la intuición hace que todos los miedos colapsen, hace que todo se ilumine y sobre todo hace que uno no se equivoque. Cuando ves que no te equivocas ni una vez, ni dos, ni tres, pues ya dejas de andar ahí medio agachado y andas, sacas pecho porque dices, yo soy aquí Superman, entonces todo me sale bien. Y esa sería mi reflexión, intentad usar la intuición y aparcad el pensamiento, dejad el pensamiento para lo que es un recurso intelectual, una herramienta intelectual. Para eso usáis el pensamiento. En la vida diaria no. La vida diaria la intuición. Y todo lo que tenga que ver con el amor, la intuición. La intuición es el gran regalo, es el tesoro, lo más importante que tiene un ser humano. No tiene nada más importante. No se puede hablar ni de la mente, ni del cerebro, ni de no sé qué y tal, ¿no? Es la intuición. Así que nada, gracias por permitirme estar en vuestra comunidad, por invitarme. Gracias a ti por tu consideración y tu atención. Y nada, yo estoy ahí disponible siempre que me necesites. Te agradezco, la verdad, todo el tiempo y toda la información que nos has compartido. Creo que es muy valiosa y que a muchas personas le va a ayudar en su camino. Así que muchas gracias. A ti. Y a todos los oyentes, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa.